¿Qué es esto? ¿Por qué es chimba chía? No, no. Sí, por sus bailes típicos, sus comidas, bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué es chimba chía? No, no. ¿Por qué es chimba chía? No, no. Sí, por sus bailes típicos, sus comidas, bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Pasa? Buena, loco, ¿te voy a ir? Ahí vamos. Ah, bueno, pues. ¿Qué, vamos a ir a la mitad ya de gimnasio? Yo creo. ¿Qué están haciendo? No, ahí, pensativo. Ah, sí. Bien. Oye, ahí sí pillo eso que eso es el que anda en tendencia, eso del man. O sea, a mí me tiene preocupado eso. ¿Qué? Las selvas se van a convertir en desierto. Sí. Las selvas se van sí, a convertir en desierto. ¿El aún? Sí. Sí, sí. ¿Qué hijo le vamos a dejar a nuestro planeta? ¿Qué? A mí me gusta pensar, ¿qué estamos sí, haciendo por él? ¿Qué hay que hacer para mejorar? No, y sobre todo a mí se me ocurrió un serrucho. Bueno, un negocio, un business que llaman. Obvio. Hacemos un video. O sea, prácticamente nos vamos a copiar del mal. Sí, sí. Hacemos un video diciendo que nosotros hacemos cosas buenas por el planeta, que yo no sé qué. Que reciclamos. Sí, sí, digamos por ahí de 2 minutos, pero 30 segundos hablando de eso. Y el otro minuto y medio decimos que nos sigan. Que nos sigan. Que nos síganos, por favor. Síganos. Para llenarnos de plantas. Sí, sí, sí. Síganos. Y sí, porque ya quiero mi camioneta, weón. Unas lagrimitas, la gente usted sabe que es bien pendeja. Sí, sí, sí. Entonces, compartir video, que compartan, síganlo, compartan, síganlo, que comenten, síganlo mucho. Entonces, sí, y ganamos seguidores, ¿no? Sí, está bueno. ¿Qué pasa? Lo veo como pensativo. Es que, como desde anoche, no. Algo como que tengo. ¿Algo me está robando los pensamientos? Sí, algo tiene. ¿Una chica? No, es. Lo de que la selva se van a convertir en desierto. No, weón, no. Entonces, ¿qué es, weón? No, es que me puse a ver un video, weón. Sí. Me dejaron como con esa espinita de saber algo. Sí, digamos. ¿Pero qué es? Es que tal vez yo le puedo ayudar, digamos. ¿Usted sabe por qué chía chimba? ¿Por qué chía chimba? ¿Por qué chía chimba? No sé. ¿Por qué chía chimba? Sí, porque chía chimba. Es que no me cabe en la cabeza. Pues vamos a averiguarlo. Vamos, come on. Vamos todos allá. Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer en el día de hoy es ir a recorrer las calles de Chía, a ver qué hay, qué no hay, qué les podemos mostrar, qué diferencias hay de Bogotá y Chía. Chía, para los que no saben, pues es un municipio que queda como a unos 10 kilómetros del norte de Bogotá. Y pues es lo que vamos a hacer hoy, ir a recorrer Chía, ir a ver por qué Chía chimba, güey. Es que no me deja dormir esa pregunta. Y para ver al final del video, ustedes qué prefieren, si Bogotá o Chía, a Duque o pisar mierda descalzos. Así que empecemos. Bueno, ya pasamos el peaje. Hay mucho trancón, entonces se está haciendo muy demorada la llegada, porque en serio hay muchísimo trancón, muchos camiones que no dejan pasar, así que está difícil la ida, pero ya pasamos el peaje, que es lo más complicado. De ahí para atrás es lo más complicado, de aquí para adelante ya hay berna para los ciclistas, así que ves más rápido, así que pues sigamos, weón. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué Chía chimba, weón? Es una mierda. Thank you.
después se las presento. Chía no se salva de los rapitenderos. Aquí están los más rápidos de la ciudad, del municipio. Plaza Mayor. Nosotros tenemos a Centro Mayor. Y me surge una pregunta. ¿Por qué Chía es chimba? Bolera. En Bogotá también hay boleras. Y yo me pregunto, ¿por qué Chía es chimba? En Bogotá también hay McDonald's. Yo me pregunto, ¿por qué Chía chimba? En Bogotá tenemos mejores trancones. En Bogotá los trancones son más chimbas. ¡Bebecita! Bueno, ya dejemos de coger de parche a Chía porque tampoco es que tenga toda la culpa. Y empecemos a hablar un poco más de Chía. Bueno, a Chía se le conoce como la ciudad de la luna en referencia a una diosa muisca de la luna. Aquí es muy habitual ver por donde uno pase tiendas o supermercados o negocios que les pongan, digamos, panadería la luna o supermercado luna o cosas así. Pues por esto mismo de que es muy conocida como la ciudad de la luna. La verdad es que Chía tiene mucha historia. Y hubo como, por decirlo así, como un gobernante, como un presidente que en sus tiempos invadió Chía mucho antes de los españoles. En este momento nos encontramos en el estadio de pues Chía. Nosotros tenemos el campín y ellos tienen esto. ¿Por qué Chía chimba, güey? Estos sí son bicicarriles, vean, amplios. No como los de Bogotá. Sin huecos. Sin huecos. Aprenda, por favor, señor Peñaloca. Sí. Esos semáforos sí que no los tenemos en Bogotá. ¿Por qué Chía chimba? Ahorita es muy conocido, bueno, es en la mierda también, pero es muy conocido por el río frío, porque por aquí ya pasa un río que se llama Río Frío y todo lo que esté cerca del río frío pues se llama Río Frío. Conjunto Río Frío, Hacienda Río Frío, Iglesia Río Frío. Y yo venía hasta por acá, gente, hasta la mierda a jugar. Eso es mucho amor al fútbol. Y en ese tiempo vivía en Soacha. Aquí hay ciclorrutas por todos lados y no la utilizamos y nos quejamos de Bogotá. Vea. Isla Caloy, doble barra. Digamos nosotros, pues hablámoslo así, los sí, viejos, ¿no? Claro, sí. Se brinca por todos lados. Esta es una que no es para brincar rejas, pero anda. Claro. Yo me vi bastante. Hasta Bojacá, Mirado, Rosal, San Bosco, todos son de la mano. Me iba por esta carretera aquí, lo que es de estas. Esta no, claro, es cambio ni nada. De pronto hay una subida bien barata, le toca uno bajarse, porque no, sí, claro, no, esta no da para eso. Corta paquete, uno le monta un poco de capa y esta le camina. Claro.
Bueno, esa es una subida bastante famosa entre los ciclistas porque es bastante dura, es la iglesia de la Valvanera. Es como el costado occidental, más o menos, la zona occidental de Chía. Así que ahí pueden ir a rezar. Para los que son bien profetas para la bici, Chía es una buena opción, ir hasta la iglesia de la Valvanera. Y la verdad no me acuerdo dónde son las canchas donde yo venía a jugar. Y por los dos caminos que están acá es pura trocha, así que no vamos a ir. Bueno, ¿por qué Chía chimba? Porque tiene la mejor casa de banquetes del mundo. Luna y queso. Bueno, llegamos a una vía y no sabemos si es para allá o para allá. ¿Usted por dónde cree que es? La segunda vez que este man me la hace que no sabe para dónde va. Yo no sé para dónde sea, pero donde nos equivoquemos, la cagamos duro. Terminamos por allá en Fusa. En fact. En Fusa. ¿Para dónde será? ¿Usted por dónde cree que es? Echemos un caricello. Aguanta. Cristian también está grabando un video que es bastante curioso. Se llama 24 horas sin bajarme de la bici. Por eso este man está grabando y véanme. Aquí estoy parado sobre la bici porque no me puedo bajar. Entonces en eso consiste el video. No se lo pierdan, muchachos. Lo bueno de Bogotá es que para donde uno vaya hay señalizaciones. Aquí no, weón. Nosotros jurábamos que era hacia allá. Íbamos a coger hacia allá. Íbamos a ir hacia allá, pues porque los dos dijimos, no, eso es hacia allá. Le acabamos de preguntar a un señor y hijo que queda para allá. Pues yo la verdad no confío mucho, entonces vamos a preguntarle a tres, ¿no? Entonces dos dirán para un lado y uno para el otro, entonces... El mejor de tres. El mejor de tres, como los hombres. Bueno, han pasado 84 años. Día 6, seguimos aquí parados. Le preguntamos ahorita a un camioncito. No. El señor nos dijo... El señor nos preguntó a nosotros que dónde quedaba el 20 de julio. Y nosotros le decimos... No sabemos, pero usted sabe hacia dónde queda Bogotá. Y nos dijo que hacia allá, así que vamos dos. Sí, dos que dicen hacia allá, entonces yo creo que sí es hacia allá. Le preguntamos a otra señora y nos dijo ahora que era hacia el otro lado. O que cogiéramos por este camino. Hacia allá. O sea, unos que para allá, otros que para allá y ahora que para allá. ¿Qué hace? En lugar de escoger un camino, ahora son tres. Sí. Preguntémosle a ella. ¿Qué hacemos? A ella, pero preguntemos. Señora, disculpe, ¿hacia dónde queda Bogotá? ¿Bogotá? Hacia allá. ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Derecha! ¡No! Ya dos para allá. Y uno para allá. Y uno para allá. Ya nos decidimos a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque le preguntamos a un señor que hacia dónde quedaba Bogotá y él dijo hacia allá y él venía de allá. Y los que nos dijeron que era allá, pues entonces si el señor dice que Bogotá es para allá y viene de allá, pues entonces Bogotá no es para allá. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues ya nos decimos ahí para allá porque el señor dijo que era para allá, venía de allá. Entonces vamos para allá y allá, ya, ya. Pero yo digo que es hacia allá. Bueno, escogimos el lugar que solo tenía un voto. Así somos los colombianos. No, pero esa no es la universidad, es un estadio que queda... Sí, es como un estadio que queda al lado de la universidad. Llegando al estadio, al peaje más o menos. ¡Llegamos, weón, llegamos! ¡Por fin una señalización que dice Bogotá! ¡Maldito sistema! Se nota que salimos a la autopista, vean ese tranque tan hijo de madre. No, loco.